Hello, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Reinados. Estamos esta vez en la dinastía de Gerardo, el sexto rey de Telaland. Y el reto de Gerardo va a ser probar el azul, engendrar un heredero y comportarse como un triunfador. Bueno, tendré que triunfar para comportarme como un triunfador, ¿no? La Reina del Sur os ofrece 40 libros. Deberíamos abrir, construir una biblioteca. Me parece bien, va a ser bueno para el pueblo. Va a bajar el dinero. Pero la iglesia y el ejército no entiendo. Vale, la iglesia porque ha bajado. No le interesa que el pueblo sepa. Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor. Salvad la guarnición. Salvad el tesoro. Salvad el tesoro. Va a bajar el poder militar. Uf, y todo lo demás. Vuestro reino es pobre. Está siendo atacado por todas partes. Uno de mis amigos quiere ofrecer su ayuda gratis. Aquí pone que sí, subirá todo, ¿no? Sí. ¿Así? Porque sí. Señor, vuestra harina huele a azalea esta mañana. Deberíais evitar cabalgar durante un tiempo. Si digo que no, bajaré el ejército. Así que sí, para que suba el ejército. Le he dicho que sí a no cabalgar. Me cago en la leche. ¿Por qué lado de la carretera deben circular los caballos? ¿Los caballos? Por la derecha, como los coches. Ha subido el pueblo y me ha bajado el dinero. Un barco ha sido puesto en cuarentena. Puede que sea la peste. Deberemos extender las medidas por todo el pueblo. Sigo que sí, me va a costar dinero y me va a subir un poquito el pueblo, pero no puede subir mucho más. Voy a decir que no, no me va a costar dinero, supongo, y el pueblo bajará. A subir el pueblo. Sor, ningún otro barco parece infectado por la enfermedad. Estamos a salvo. Sed prudentes. Abramos el puerto de nuevo. Venga, va. Dinerito. Señor, debemos gastar algo de dinero en construir una granja comunal para evitar la hambruna. Me parece bien que tengo mucho dinero. Sigo que no voy a bajar. Venga, me va a subir un poquito el pueblo. La granja comunal es costosa, pero una buena protección contra el hambre y los problemas que esta acarrea. Ok, tenemos murallas y tenemos granero. Si veis que se me va a veces el ojo para abajo, es que tengo a mi personaje. Tengo a mi personaje aquí, el de Pokémon Go. Le tengo aquí dando vueltas. Por aquí pilla poco GPS. Que estoy haciendo pruebas. Estoy haciendo pruebas. Porque a veces se pone a caminar solo. Entonces estoy probando a ver si esto me suma para buscar huevos. Pero bueno, es una cuestión del juego. Yo no estoy tocando ni tengo ningún hack ni nada. Vale, seguimos con esto. Hay demasiados condenados a muerte. Necesito ayuda del ejército. Vale, aquí tengo dudas. Condenados a muerte. Si digo que sí, perderé un poco de ejército. Y ganaría pueblo, en teoría, porque tal. Si digo que no, el pueblo bajará porque hay muchos condenados. Voy a darle que no, a ver qué pasa. Vale, bajó el pueblo. Wilbros Longa Perdida. Mi rey, me gustaría cantaros una canción. Se titula El Loco y su Majestad. No me cuesta dinero. Venga, va, cantad. Hace mucho, mucho tiempo, un pobre loco cantaba en solitario una canción triste. Tan triste. Tenía por compañero un perro majestuoso, una bestia fea y sombría, pero simpática y limpia, siempre meneando la cola. Gracias. Y me sube el pueblo, ¿sabes? ¿Queréis casaros con la joven princesa del reino vecino? Si digo que sí... Venga, vale, voy a decirle que sí. Pero ojo con el pueblo, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ahí estoy! No puede subir nada más. Un mercader extranjero vende unas novedosas máquinas agrícolas. Deberíamos copiarlas. Voy a decirle que sí. Ataquemos el reino del sur. Su poder se ve... se va extinguiendo día tras día. ¿Atacamos? Sí. Uf. El rey del este ha sido informado del estado de nuestro ejército y prepara un ataque. Movilizaos y atacad. A ver.
Entiendo que si digo que nos movilicemos y ataquemos, perderé dinero porque la guerra cuesta dinero y perderé soldados porque siempre hay alguna baja. El pueblo no sé en qué le afecta que yo ataque, pero si nos batimos en retirada se supone que subiré ejército porque no pierdo gente, pero el pueblo estará feliz porque no lucho, ¿no? Y aquí estará triste porque lucho. Vamos allí. Vale, he ganado ejército, no lo entiendo. El gremio de mercaderes vende productos tradicionales a la abadía. Acabad con esto. Puede ser que no, porque gano dinero y bajo un poco la iglesia. Tengo que joder un poco al pueblo. Los mineros se niegan a acabar más profundos. Exigen un aumento. Si digo que sí, se alegra el pueblo. Voy a decir que no, ganaré un poco de dinero y bajaré al pueblo. Ahí está. Hay que estar dispuesto a todo. Recrutemos a más soldados. Si digo que no, bajará mucho el ejército. Si digo que sí, en teoría perderé dinero porque tengo que pagarles a los soldados. Subirá mucho el ejército y el pueblo supongo que bajará. Porque la gente del pueblo va al ejército, ¿no? Vale. He encontrado en el bosque un champiñón azul y otro marrón. El azul parece comestible. Vale, tengo una prueba, un reto que es probar el azul, que será esto. ¡Dádmelo! Está altísimo para mí. Esto os afecta cada año. De repente os sentís eufórico, como aunque no durará demasiado. Reina Felicia es adorada por el pueblo y por el ejército. Dadle más poder. Le voy a dar que no para que el pueblo baje. Vale. Los ducados del este se reagrupan bajo el mando de un terrible guerrero. Enviar las tropas. Si digo que no, enviar las tropas. Voy a decirle que no. Bien, es lo que quería, que bajase el pueblo. A lo largo de mis investigaciones he descubierto un nuevo método para destilar el alcohol. Compartamos los beneficios. No, vamos a decir que sí. ¿Y por qué me baja todo? Los ducados del este nos atacan. Solo saldremos de esta si alistamos más población. Ahora tengo problemas con la población. ¿Aguantaré esa bajada? Venga, voy a decir que sí. ¡Ah! Muero, tío. Muero. La granja comunal puede detener el hambre, pero necesitamos al ejército. El pueblo está desesperado. Vamos a decir que sí. ¡Me salvé! La economía florece gracias a nuestros esfuerzos por regular el comercio. Construyamos el banco central. Bueno, voy a decirle que sí, va a bajar mucho la iglesia. ¡Money, money! La banca central os protege de la bancarrota. Solo tenéis que generar más dinero cuanto lo necesitéis. ¿Vale? La escuela es una maniobra de la iglesia para lavar las cabezas de toda una generación. Voy a decir que no, para que me suba la iglesia un poquito. El pueblo baja. Esta tarta os dará una idea del paraíso, mi señor. Y dolor de estómago. Paso de la tarta. No me fío. Lord Godofredo. Nuestra bella capital huele a cadáver durante la mitad del año. Construyamos un sistema de desagüe. Sigo que sí, perderé dinero y la población subirá mucho. Mi rey, dejadme organizar un torneo. ¿Vale? Los orfebres de la capital han creado un consorcio para organizar el comercio. Solicita nuestra aprobación. Si digo que sí, ganaré dinero, ¿no? Esto es mejora para todo. ¿Por qué baja lo otro? No lo entiendo. Si hay comercio, el pueblo tiene que estar contento. Entiendo que la iglesia no, porque no le compete. Vuestra Alteza, nos atacan. Los mendigos invaden nuestras calles y nuestras casas. ¿Los mendigos? Expulsarlos. Bajará el pueblo, subirá el ejército y subirá la iglesia, ¿no? Vale.
Vuestra fortaleza es demasiado frágil. Construyamos una nueva torre. Sí, va a bajar el dinero y subir el ejército. Vale. Gran parte del pueblo venera falsos dioses. Vamos a quemar a las brujas. Vamos a decir... No quiero saber nada. What the fuck? De eso nada. No quiero saber nada. Voy a decir solo de eso nada. Para que baje un poquito la iglesia solo. Los cereales están muy asequibles en este momento, mis señores. Deberíamos reajustar el precio del pan. Aumentarlo un poco. Duplicarlo. Aumentarlo un poco. Bien. Me gustaría investigar acerca de las armas de guerra. ¿Me ayudáis? Sí, va a subir... No, va a subir mucho el ejército. No, va a bajar mucho. Si digo que sí, seguramente el ejército suba mucho y pierda. Porque si llego al tope, también muero. Decirle que no, va a bajar mucho el ejército y va a subir un poquito el pueblo. Vale. Estamos en posición de fuerza, de cara a las negociaciones. Sí. Vale. Me gustaría dar una misa en memoria de vuestro padre. Sí. El delta del río Gota es una marisma peligrosa para los viajeros. Haría falta sanear toda la región. Uf, no creo que suba mucho el pueblo. No. Baja mucho, ¿vale? Queremos crear un nuevo impuesto para la iglesia compartido con la corona, por supuesto. No. Susurrando. Una joven asegura que su bastardo es hijo vuestro. ¿Queréis que nos deshagamos del problema? Voy a decirle que no, porque tengo que engendrar un heredero. Ahí está. Una joven asegura que... Pronto se hace evidente que el hijo está aquí para quedarse. Es puto negro, tío. Ha nacido puto negro. ¡Viva el rey! Hoy cumplí 50 años. Oh, por Dios. Voy a decir sí. Sube todo un poquito. Puedo enseñaros a dominar la magia blanca. Voy a decirle que... Que no. Para que me suba mucho la iglesia. Una explosión en una mina ha matado a menos 100 personas. ¿Seguimos cavando? Sí. Manténgase al menos 40 años en el poder. El antiguo. Señor, estáis moribundo. Probablemente moriréis pronto. A mí. Hay que construir una nueva iglesia. ¿Acaso no tenemos suficiente? Señor, vuestro reino huele a azalea esta mañana. Deberéis evitar cabalgar durante un tiempo. Voy a decir que no, para que suba el ejército. Si fueseis un animal, ¿qué animal seríais? Esto sube el ejército. Esto sube la iglesia. A decir gasela. Sí. Nuestro hijo ha sido secuestrado. Os lo ruego, haced algo. Sí. Uf, ha subido todo y el dinero ha bajado. Ha traído una gacela a la capital. El pueblo la adora. Debemos construir un zoo. No me cuesta dinero. Venga, va. Señor, podríamos ir a cazar jabalís. Con 50 tacos, ni se te ocurra. Pío Pío, la paloma debería traer un mensaje, pero no la encuentras en ninguna parte. Mirar en el alféizar de la ventana. Mirar bajo el trono. En el alféizar de la ventana. Encontréis un papel... Un papel a pedazos con el siguiente mensaje. Armando armas, armaros. Ese mensaje debe ser importante. Dejadme enviar unos cuantos hombres a la frontera. Voy a decirle que no para que me baje mucho el ejército. Uf, me ha bajado todo. Era un mensaje importante. Igual he cagado. Tenemos un pequeño problema. Un monje ha empezado a morder a sus hermanos. Se está propagando a velocidad. General. Probablemente es un causa de licantropía. Yo no me ocupo de esas cosas. Hombre lobo. No, falta total de física de esto. Maestro Abraham de Aragón está realizando experimentos impíos. Su sola presencia es el seno de nuestra corte. Una blasfemia. Si digo que no, perderé por la iglesia. Porque seguramente pierda ahí. Si digo que sí, subirá mucho la iglesia y subirá mucho el pueblo o bajará mucho el pueblo. Va a dar que sí. La cosecha es magnífica este año.
Alimentad al pueblo. Alimentad al ejército que está en la mierda. Rex os invita a seguirle. Vale. Rex os conduce una parte recóndita de la mazmorra. No, aquí no. Rex corre alrededor del castillo y os lleva a la sala del trono. Sienta. No me voy a las mazmorras teniendo esto como lo tengo. El río Gota está seco otra vez. Debemos construir un pantano. No, no tengo dinero. No, el pueblo baja. Os despertáis a mitad de la noche sintiendo el peso de los años sobre vuestra espalda. Estáis viejo y cansado. Quedaos despiertos. Esto os afecta cada año. Edad avanzada. No comprendéis ni oís correctamente. Asustado, intentáis a toda costa ocultar vuestro malestar a los otros mientras la a los otros miembros de la corte. Un incodio osta u punto do destruir vuestro custillo, mi señor. Zavara guarnición. Un incendio. Salvar la guarnición. Y me quedo sin dinero. El Banco Central puede ofrecer un préstamo excepcional a la corona. Pero supuesto que sí, venga, sí. Si sobrevivo. Señor, ¿queréis jugar al papo rojo? Enano rojo. No. ¿Alguno de vuestros soldados han saqueado la abadía? Exigimos justicia. Sí. Deberías establecer un toque de queda. Las calles de la ciudad son inseguras durante la noche. Sí. Vale. Los ducados del este están en guerra de nuevo. Sus instinto será la frontera. Dadles la bienvenida. Mantener también los 60 años en el poder. El gris, ojo, A cabo, el Sipe iba a serie de ruidos. Reforzar la guardia. Sí. ¿Necesitáis dinero? No, no necesito dinero. Gobernáis como un auténtico perdedor. Disculpa. Guardias. No, solo. Escuché lo que tengo que deciros. Nada. ¡Guardas! Es ejecutado al poco tiempo. ¿Esto no cuenta como un triunfador? Me gustaría estudiar por particular en el colegio. No. Sí. Uy, el ejército. Señor, los lobos. Ya me encargo yo. La casa ha sido un éxito. Un banquete por todo lo alto. Darle la comida al pueblo. Voy a decir que sí. Para que suba el ejército. Mi señor, vuestro hijo. Vuestro hijo es un joven príncipe. Un joven príncipe prometedor. Hacerle entrar. Príncipe Enrique, mi hijo, tío. Soy el rey Porodoro. Voy a matar a todos los infieles. No tan deprisa. Os estáis muriendo, querido amigo. Morir de viejo es excepcional. A mí. Todos vuestros frutos velan vuestro cuerpo, vuestro nombre es glorificado, vuestra tumba se convierte en santuario. Madre mía, chaval. 67 años al poder. Gerardo el Gris. Y él desbloqueó un logro que se llama Elder. Hemos pasado por eso. ¿Qué podrá ser eso? El siguiente es el de Enrique, mi hijo, ¿no? Mi hijo gobierna ahora, el que supuestamente morí de viejo. ¡Wow! Acabo de ver
Acabo de ver en mi propia cara cómo me acaban de joder el gimnasio. O sea, morí de viejo cuando mi hijo quería matarme, ¿no? Y dice, vengo a matar a todos. Y hago yo, no tan deprisa, jovenzuelo, no me vas a matar tú. Y me morí, ¿no? Horrible, tío, horrible. Vale, tengo que comportarme como un triunfador. Contratar al espía y hablarle a la urna. Que si es Enrique, igual es a la urna de mi padre, ¿no? Madre mía, gran capitulazo, ¿eh? El más largo hasta el momento con un solo rey. Uf, contentísimo. Así que, bueno, chicos, ya sabéis. Like favoritos, dejad un comentario si queréis, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Reinos. Adiós.